que mezcla la realidad aumentada con el arte 3D. Y lo primero que tenemos que hacer llegando a este lugar es dirigirnos al módulo de información para que nos descarguen una aplicación en el teléfono que nos va a servir durante todo el recorrido en el museo. ¡Vamos! Y estoy súper emocionada porque ya bajé mi aplicación aquí a mi celular y quiero mostrarles porque esto es una maravilla. Chéquense cómo se ve pues esta pared con esta sirena aquí, con su tesoro, con sus monedas. Pero ¡voilá! Ahí viene la magia. Ponemos el celular y chéquense lo que va a pasar, ¿eh? Atentos, atentos. ¡Vean esto! Y si lo hacemos para abajo, están cayendo todas las monedas. ¡Las quiero! Pero si lo quitamos, pues no se ve nada. Todo esto es con el teléfono. Véanlo, véanlo. ¿Ya vieron? ¡Caigan a mí, monedas! ¡Caigan a mí! ¡A volvernos ricos! Y ahora espérense porque se nos espera algo de miedo. Chécase de este lado. ¿Qué les parece? Si a ustedes les encanta toda la tecnología, tomarse fotos, este es un lugar excelente y perfecto para ustedes. Vamos a seguir conociéndolo porque estoy encantada. En este museo hay 6 zonas diferentes. Esta es la primera, que es Aquazón, y como su nombre lo dice, está llena de agua. Pareciera que estamos dentro de un océano, en el mar. Está fabulosa. Está llena de delfines, de ballenas, de tiburones, de todo. Y cuando pones el celular, no van a creer la maravilla que se ve en este lugar. Y aparte me encantó porque el artista principal de esas obras de arte eres tú. Así que acompáñenme porque vamos a conocerlas. ¡Ayúdame, sácame la figura! El primer museo de arte digital japonés muestra el maravilloso mundo del ingenio. Un espacio de 10.000 metros cuadrados tendrá proyecciones con unos 50 simuladores controlados por 520 computadoras y 470 proyectores. Las obras de arte se combinan en el espacio masivo, rompiendo las fronteras entre que puede diseñarse libremente y cambiarse por medio de la tecnología digital, y que se adapta y cambia debido al movimiento de personas en ella. La animación no es pregrabada.